Para Peña lo presentado por esas mediciones no son más que elementos propagandísticos pagados por grupos económicos que están detrás de cada partido. Hay un candidato a la presidencia que hace dos semanas recibió 30 millones de dólares de un grupo económico de República Dominicana. ¿Cómo? El mismo grupo que el año pasado le había entregado 25 millones de dólares. ¿A cambio de qué es esto, Lorena? Esto es a cambio de entregarle a ese grupo económico el gobierno, en el caso hipotético y remoto. De que esa persona pueda gobernar la nación una, una vez más. Carlos Peñas asegura que el oficialista partido PRM es un narcopartido, ya que allí se ha dado cobijo a políticos que hoy en día ocupan puestos en el Congreso Nacional, argumentando con ejemplos esta fuerte denuncia. Es tan narcopartido el PRM, bueno, que lamentablemente su candidato presidencial en su momento utilizaba como medio de transporte el helicóptero de un narcotraficante también reconocido no está en narcopartido el PRM que el coordinador de campaña del presidente de la república actual y en ese momento me refiero al señor Furcal llamó públicamente a votar por Yamil Abreu otro narcotraficante que está preso en Estados Unidos no, el presidente de GNS manifestó que es imposible que haga algún tipo de alianza con los partidos mayoritarios, a los cuales definió como traidores a la patria. Calificó a las actuales autoridades de incompetentes y reprochó la lamentable situación que viven hoy los pescadores y residentes de la comunidad de los negros en Asua, con la muerte de los peces y la contaminación de la playa. El pastor Carlos Peña habló en la entrevista central de Matutino, su mundo. Martín Severino, noticias, su mundo.